Buenas noches, yo soy Julio Ligorría y este es Destino 2011. El tema de la violencia está en la mente de los ciudadanos y será uno de los factores clave en la decisión electoral de septiembre. Por eso dialogaré esta noche con uno de los abogados mejor informados del país sobre ese tema que tanto nos ocupa y preocupa. Nuestro invitado de esta noche es un consultor experto en justicia. Sus apreciaciones forman criterio de organismos como la AID y la Comisión Nacional para el Fortalecimiento de la Justicia. Es miembro del Consejo Asesor de Seguridad de la Presidencia de la República y es director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Por la seriedad de sus análisis, esta noche compartimos nuestro foro con el abogado y experto en criminalística y derechos humanos, Marco Antonio Canteo. En sus palabras encontraremos una serie de explicaciones para el tema de la justicia y su papel dentro del tema de la seguridad. Bienvenido, licenciado Canteo, a Destino 2011. Muchas gracias por el... Antes de iniciar nuestro diálogo, como ya es tradición, vamos a contarle a nuestros teleaudientes lo que, la fotografía que ilustra nuestro set el día de hoy, una fotografía del artista guatemalteco Juan Carlos Menéndez. Esta es una familia como tantas en el interior del país. Son nueve miembros en la familia, el padre no se encuentra en ella, sí está el perrito, una familia que se alimenta con un solo pescado al día. Esto es la representación gráfica de la tragedia que día a día viven millones de personas en Guatemala. La ausencia de justicia es evidentemente la fuente primigenia de esta situación. Licenciado, hablemos para ilustrar nuestra teleaudiencia, de los números de la impunidad en el país. Bueno, tenemos que decir de que el sistema de justicia en el país debe responder a un conjunto de conflictividades de carácter social y para ello hay sus sistemas que atienden justamente la dimensión de la impunidad. En esa perspectiva, tenemos que dividir los conflictos de carácter laboral, los conflictos de carácter civil, los conflictos de carácter mercantil, de carácter civil, de carácter administrativo y, por supuesto, los conflictos de carácter penal. ¿verdad? En cada uno de estos subsistemas, los niveles de impunidad son muy altos. Debo decir que eh, aparte de la justicia penal eh, en, en las otras áreas que he mencionado hay muy poca información hay muy pocos estudios pero sí es evidente que existe un nivel de impunidad estructural al nivel del sistema de justicia. ahora concentrándonos en los conflictos de carácter penal es decir los conflictos más graves que suceden en una sociedad porque al final afectan bienes jurídicos fundamentales como la vida la integridad física la libertad el corrupción, etcétera, etcétera, podemos decir que en general hay un, de un 90 a un 92% de impunidad en relación a todos los casos que ingresan al sistema de justicia y especialmente en delitos contra la vida el nivel de impunidad alcanza el 96% aproximadamente. Pero también uno hace una simple revisión de, de, de esas categorías de bienes jurídicos protegidos por el sistema penal y se puede dar cuenta que en, en materia de justicia ambiental los números son igual dramáticos, es decir, los delitos de carácter ambiental alcanzan alrededor de, de un 97-98 impunidad, inclusive son más que los delitos contra la vida. En los casos del conflicto armado interno, de las graves violaciones a los derechos humanos, el nivel de impunidad es realmente absoluto porque no hay eh, muchas respuestas del Estado contundentes en esa dirección. Esto, de alguna forma, eh, explica, eh, eh, de alguna forma, por qué. Eh, el sistema de justicia no responde adecuadamente a la protección de los derechos ciudadanos de las personas en el país y también creo que en parte explica de por qué cada vez hay reacciones informales de parte de la ciudadanía que impiden que consolidemos el sistema democrático, porque al final un buen sistema de justicia también implica calidad de vida y democracia. Hablemos un poco del Ministerio Público, de los juegos de botella, de la gran cantidad de expedientes que están pendientes de ser analizados o de que puedan tener curso. Se habla de miles de expedientes y también se habla de que ha habido un avance relativo en los últimos tiempos en relación a cómo evacuar los casos. El Ministerio Público es una institución joven, es una institución joven e inclusive un académico famoso de Latinoamérica que se llama Julio Mayer ha dicho que el Ministerio Público es un adolescente en los sistemas de justicia. De Latinoamérica. De alguna forma es cierto esto, ¿no? El Ministerio Público surge con la reforma judicial de 1992 eh, porque el, el, el sistema judicial de ese entonces eh, divide dos funciones fundamentales, el juzgamiento y la investigación. Desde esta perspectiva se rompe un modelo inquisitivo porque antes el juez no solo juzgaba sino investigaba, entre comillas, ¿sí? Y ahora la especialidad hace que el Ministerio Público sea el responsable de la persecución penal y de la investigación criminal en Guatemala. Bueno. Con estas expectativas que genera el retorno a la democracia y un sistema de justicia reformado, eh, el ministerio público abre expectativas a la ciudadanía de que va a resolver sus conflictos y podemos decir desde su nacimiento eh, ha existido un incremento en las eh, demandas y en las denuncias que se presentan a esa institución y el año pasado cerramos con alrededor de 300 mil casos, o es decir, 300 mil denuncias que ingresan al, al, al ministerio público. De este grueso de número hay que hacer una depuración porque no todos los conflictos que ingresan al Ministerio Público son de su competencia, es decir, no todos son conflictos de carácter penal. Mucha gente, desafortunadamente, por la debilidad institucional en el sistema de gestión de la conflictividad de Guatemala, utiliza al Ministerio Público y al sistema judicial para resolver conflictos que no son de esa entidad. Desde esa perspectiva, hay alrededor de 40 a 60 mil casos. Que no, no son, competen al Ministerio Público, y entonces vamos a dejar la esencia del mandato de, de, del Ministerio Público, que es, es investigar casos. De este número, el Ministerio Público presenta alrededor de 14 mil eh, acusaciones a los tribunales de justicia. ¿sí? O sea, es un número muy bajo. Pero después de esto, hay que considerar otro elemento. El, el Poder Judicial solo puede dar respuesta a ese número que ingresa de parte del Ministerio Público alrededor de un 15 y 20 por ciento. Por eso es que las sentencias de carácter penal en todo el país alcanzan alrededor de 1.400 a 1.500 en todo el territorio nacional. Con esos números ahora nos explicamos por qué hay, existe en el país un nivel altísimo de impunidad. Nos queda muy poco tiempo y vamos a pasar al siguiente bloque con esta pregunta, licenciado. Ante ese panorama... Desolador, ante ese cúmulo de denuncias que recibe el Ministerio Público y que los tribunales de justicia son realmente incapaces de atender los que se les envían, tienen que haber soluciones, soluciones concretas ya estudiadas y planteadas que están esperando su, 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 su ejecución. El próximo gobierno tiene desafíos enormes en este ámbito y probablemente en el próximo bloque vamos a analizar me gustaría. Que nos analizara un poco y nos dijera en dónde están las salidas a esos juegos de botella, en dónde están las soluciones para hacer un, un, un sistema de justicia más eficiente, que nos saque de, est, de esta fotografía, que nos cambie la vida a los guatemaltecos. Volvemos con ustedes después de nuestro corte comercial.